Pero vamos directo a nuestra nota, a la primera nota de este programa. Estuvimos charlando con ¿quién? Con él. Él es creativo como pocos, ¿eh? Como pocos. Diseñador, sí, vive en Buenos Aires. Además, también es panelista. Ha participado de muchos programas de televisión. Y por sobre todo y fundamentalmente tiene una actitud muy, pero muy positiva que contagia. Nos contó cómo hizo, cómo se reinventó en esta cuarentena. Te estoy hablando del señor Benito Fernández en el Social TV. Hola Benito, un placer tenerte hoy acá con nosotros en el Social TV. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo les va? Un placer estar con vos y, bueno, y con la audiencia, con Rosario. Es como estar presencial. Bueno, me imagino, obviamente venís ya pasando todos estos meses, como venimos todos de pandemia. ¿Cómo te fuiste reversionando? ¿Cómo fue la reversión de Benito? Desde que empezaste, te di con los tapabocas, sin querer dejar sin trabajo a tu gente, bueno, y a hoy, ¿no? Sí, bueno, como nos pasó a todos, yo vi la necesidad de reinventar la empresa en todo sentido, desde los contenidos, la ropa, los puntos de venta, que sea una marca más solidaria, más inclusiva, empezar a visualizar temas como con ASDRA, que es la inclusión, con ACNUR, que se trata sobre los refugiados en el mundo. Y así llegaste ahora a presentar tu nueva colección, Cambalache, en donde vimos esto, ¿no? La ropa, lo que nos llegó a nosotros a través de las redes y algo también que vi en la televisión, algunas prendas de sin género, algunas prendas que ya son atemporales, ¿no? ¿Cómo piensa la cabeza de un diseñador para hacer prendas que, bueno, las puedo usar en verano, en invierno? Bueno, esta invitación que tuve de al Fashion Week de New York y hacer mi desfile de moda virtual, que me acompañó Valeria Massa, una gran amiga mía. La realidad es que sí, empecé a mostrar una moda que tenía que ver más con las necesidades de ahora, esto de, como decís vos, de no tan marcado el sin género, no tan marcado el día y la noche, el invierno y el verano, donde puedas usar la ropa mucho más, la puedas combinar mucho más. Hoy una prenda es cara, si querés, y hoy hay que saberla usar. Mil gracias por esta nota, Benito. Un placer y que sigan tus éxitos. No, gracias a vos y, bueno, a todo Rosario, que nos dio mucho. Un beso grande y ya podremos ir a comer un asado en cualquier momento. Bueno, ojalá, te espero por acá. Vamos a algún boliche. Dale, beso enorme. Gracias, chau.